Hola amigos, es un placer saludarlos desde el claustro de San Agustín de la Universidad de Cartagena. Hoy les presentamos un programa muy especial sobre la Facultad de Odontología, los servicios que prestan, su proyección social y los principales padecimientos de las personas por problemas dentales. Bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. ¿Cuándo y cómo nació la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena? ¿Cuáles son sus principales servicios y cómo se proyecta a la comunidad? Aquí les contamos. La historia de la odontología en Cartagena se remonta al siglo XIX, pero solo hasta 1946 se crea la Escuela de Odontología, anexa a la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. Funcionaba en el claustro de San Agustín. En 1947 se crea el Programa Académico de Odontología y casi 20 años después, en 1976, se traslada del Centro Histórico hasta el campus de Zaragozilla, en donde sigue funcionando. La Facultad de Odontología tiene acreditación académica y su proyección social es amplia y sostenida. Nosotros, a través del Departamento de Preventiva, nosotros gozamos con una asignatura que se conoce con el nombre de Proyección Social. Esos estudiantes que van a la comunidad a diario son los multiplicadores de todas las atenciones que nosotros ofertamos en la facultad a nuestros pacientes. Muchos cartageneros, especialmente de escasos recursos económicos, reciben una atención de excelente calidad en las clínicas de la facultad. Yo decidí venir a la Facultad de Odontología porque es una cosa muy buena, económica, el trato de los doctores, de las doctoras, no tengo queja para nada. Nosotros al paciente le ofertamos servicios en cirugía, en periodoncia, en endodoncia, la parte estética. La buscan mucho en nuestra facultad. A través de su trabajo en las diferentes clínicas de la Facultad de Odontología, los estudiantes son evaluados. Tanto en las clínicas puras como en las integrales, los estudiantes tienen una serie de requisitos que entregar o competencias que adquirir. Entendiendo que una buena salud oral contribuye a la buena salud general de las personas, en la Facultad de Odontología se trabaja con profesionalismo y dedicación. Yo siempre he dicho que la cavidad oral le da plenitud facial, estética a la cara. Es decir, que si nosotros tenemos una sonrisa desagradable, no nos vemos bien. El cuerpo docente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena es amplio y de idoneidad reconocida, en tanto sus equipos técnicos y tecnológicos son de última generación. El sangrado de encías es más común de lo que se piensa. Sus causas son múltiples y se le debe prestar mucho cuidado. ¿Alguna vez le han sangrado las encías? Este es uno de los problemas más comunes en cuanto a la cavidad bucal se refiere y puede ser producido por múltiples causas. El sangrado de las encías es una manifestación que debe alertar a quien la padece, pues este indica que algo está mal en su boca. El principal factor de riesgo es la presencia de biopelícula en la cavidad oral. Anteriormente llamada placa bacteriana, es una organización de bacterias en una estructura tridimensional que se adhiere a los dientes y que sus productos de metabolismo y desecho producen o se manifiestan en la encía con enrojecimiento, sangrado y en muchísimas oportunidades con incremento del mal aliento o de la halitosis. Este es un nuevo biomarcador que se está utilizando hoy en día para poder establecer presencia de patologías orales, intestinales o, de punto de vista sistémico, en cavidad oral. El mal cepillado, el poco uso de la seda dental o una enfermedad periodontal como la gingivitis pueden ser algunos de los factores que generan este padecimiento. El sangrado de la encía es una manifestación temprana de una patología que necesita ser evaluada por el profesional de la salud oral para poder buscarle soluciones tempranas, para poder buscarle esquemas de prevención adecuados al paciente y que ese paciente recupere su salud oral, que muchas veces se ve reflejada a nivel sistémico en todo el organismo, especialmente cuando son mujeres, pueden tener dificultades para quedar embarazadas o tener partos prematuros o abortos espontáneos en muchísimas oportunidades. Las personas deben tener especial cuidado al momento de cepillarse los dientes, así como iniciar una cultura de higiene oral que las mantenga alejadas de algunas enfermedades bucales, que no solo afectarán su salud, sino también su calidad de vida.
Es necesario e indispensable establecer que nunca el sangrado de las encías es normal, jamás es normal. Ni porque exista un cepillo de dientes nuevo, ni porque el alimento esté duro. Un sangrado de las encías implica que hay un proceso patológico, que hay una enfermedad. También es importante, si se padece de sangrado de encías, realizar de manera oportuna el tratamiento que indique su odontólogo. Realmente lo primero que hay que hacer es la educación, la prevención. Establecerle un esquema de cepillado o un esquema de uso de hilo dental o enseñarle a utilizar el revelador de placa bacteriana para que los pacientes, las personas que asisten a consulta sepan que el enemigo que tienen en boca es muy difícil poder evaluarlo, determinarlo, establecerlo sin la ayuda de este tipo de elementos que hacen que se visualice más fácilmente y mucho más rápido. En caso de padecer esta u otra enfermedad de la cavidad oral, se debe acudir de inmediato al odontólogo para iniciar el protocolo pertinente para combatirla. Vamos a una pausa y de inmediato regresamos a Universo U. Seguimos con nuestro especial de odontología y a continuación les ofrecemos una nota sobre traumas dentales. Los traumas dentales son lesiones de los dientes o tejidos blandos producidas por una acción violenta sobre la cavidad bucal que pueden ocasionar la fractura o pérdida de uno o varios de ellos. Fue un proceso bastante rápido, pues uno de los dientes principales que se me partió por la mitad. Y yo vine el día siguiente porque ya el doctor tenía su paciente programado para ese día. Vine el día siguiente y apenas vino, me empezó el tratamiento, me quitó el pedazo de corona que tenía, me tomó impresiones, radiografía más que todo. Eso es algo muy importante que he visto aquí y es que cada paso que están haciendo, que él va haciendo, va evaluándolo el doctor, le va sugiriendo lo que vaya haciendo y va afianzando con una radiografía que me tomo. Para el pronóstico de los dientes traumatizados es de vital importancia que la respuesta sea la adecuada en el momento y se haga el tratamiento oportuno. La ruta a seguir en este tipo de accidentes, o sea, cómo debe manejarse el diente en el momento del traumatismo hasta el momento que llegue a la atención odontológica. Conocerle y explicarle cómo debe almacenarse, que es importante, para ser transportado hasta donde el odontólogo. Y después los procedimientos de cómo implantar ese diente con los parámetros que se deben seguir para hacer el procedimiento. Los traumatismos ocurren por accidentes, peleas, caídas, juegos, deportes, entre otras actividades, y asistir de manera oportuna al odontólogo puede salvar los órganos dentarios que están traumatizados. Es vital la importancia el acudir inmediatamente al odontólogo porque se le aumenta el pronóstico del tratamiento. Entonces la idea es inmediatamente acudir al odontólogo porque si es una avulsión, el diente se salió inmediatamente mientras más rápido se realice el reimplante, el pronóstico va a ser más favorable. Los traumas más frecuentes son las fracturas, luxaciones o desplazamiento del diente y avulsiones, que es la pérdida total del diente. Desde el programa de odontología de la Universidad de Cartagena se trabaja en este tipo de patologías. Actualmente se aspira a trabajar en un multicéntrico con la Universidad de Manizales para conocer más a fondo todo lo que tiene que ver con el manejo del trauma dentoalveolar. Entonces es importante ese afianzamiento entre las universidades para de una manera global arrojar un estudio entre todas las universidades y tener un conocimiento más básico del manejo del trauma dentoalveolar. La preservación de los dientes y el restablecimiento de la fisiología, anatomía y estética de los mismos son los objetivos principales de los tratamientos para los traumas dentarios. ¿Para qué sirven los dientes y las muelas cordales? Muchos creen que son inservibles, pero lo cierto es que son causa de muchas consultas odontológicas. Los terceros molares, comúnmente conocidos como cordales, son las principales causas de consulta en cirugía oral. A diario, los cirujanos orales se enfrentan a procedimientos asociados a estos dientes. Sobre las cordales existen muchos mitos. Lo que sí está claro es que es el diente que más problemas y dificultades causa entre los 16 y 21 años de edad por ser la etapa promedio de su erupción. Mitos, por ejemplo,
que las cordales no sirven para nada, pues sería muy peyorativo decir eso, que no sirven para nada. Pero sí está claro que por ser el último diente en erupcionar, normalmente no tienen espacio para hacerlo. Las cordales pueden generar dolor, infección e incluso pueden ser causantes del apiñamiento en los dientes. Por esto son los principales candidatos para ser operados o extraídos. Cuando no salen, puede ser sea porque no se formaron, que es una situación que se presenta, que nunca se formó el tercer molar, o puede ser que a pesar de haberse formado, lo que te expliqué hace un instante, no tienen espacio para erupcionar y se quedan retenidas dentro de los maxilares. Hoy por hoy los pacientes consultan por tener maxilares muy pequeños, lo que ocasiona que el espacio donde debería ir la cordal ya está ocupado por otros dientes y por tanto no salen o erupcionan de manera inadecuada. El 90% de los terceros molares son extraídos, por esto lo ideal es que este tipo de procedimientos se hagan por cirujanos orales o cirujanos orales y maxilofaciales, ya que no hay una técnica estándar para hacer esta cirugía. La ortodoncia es una de las especialidades odontológicas más solicitadas en la actualidad y ofrece mucha ayuda a infinidad de personas de distintas edades. La ortodoncia es un proceso por medio del cual se trabaja en la prevención, diagnóstico, tratamiento de anomalías de forma, posición, función de las estructuras dentales y armonización facial por medio de distintas fuerzas. La ortodoncia se trabaja con un tipo de fuerzas ligeras y con cierto tipo de elementos que nos ayudan a mover dientes, y cuando no están utilizados los elementos que corresponden, pueden tener consecuencias graves a nivel de reabsorción radicular, que significa que la raíz se va desgastando de una forma que no debe ser, y esto puede traer movilidad en los dientes y en algunos casos pérdida de estos dientes. Estas fuerzas pueden ser con aparatología fija adherida a los dientes, bandas o brackets, o las removibles como los retenedores, que pueden ser retiradas de la boca por parte del paciente. Tratar de ingerir alimentos que puedan tener consecuencias con relación a que se desprendan la aparatología que se le ha colocado al paciente, porque esto puede traer efectos indeseables en el paciente, o simplemente puede traer como consecuencia que el paciente sufra de algunas úlceras o algo, porque a veces los alambres se salen de su posición. Los pacientes deben tener especial cuidado en el uso de la aparatología de la ortodoncia para que el tratamiento dé óptimos resultados y no experimentar consecuencias a largo plazo. La Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena ha formado durante décadas a profesionales idóneos y comprometidos éticamente con su trabajo. Son miles las personas que se han favorecido a lo largo de los años con los servicios que ofrece la Facultad de Odontología en sus diferentes clínicas, ofreciendo servicios de calidad a precios módicos. Vamos a una nueva pausa y al regreso les tendremos más historias de interés aquí en Universo U. Los implantes se han convertido en la solución maravillosa para muchas personas que por causas diversas han perdido piezas dentales. ¿Has pensado qué pasaría si llegaras a perder alguno de tus dientes? Después de esto, acciones como sonreír, comer, hablar y besar se verán afectadas y no las volverás a hacer con seguridad. Existen múltiples causas por las que se puede perder un diente y tienen que ver con enfermedades, traumas o caries. La desdentación no es únicamente un problema estético y de autoestima. Los dientes cumplen una función muy importante y carecer de uno de ellos puede generar incomodidades funcionales y psicológicas. En la actualidad existen muchos tratamientos para reemplazar una pieza dental perdida, entre ellas prótesis fijas, parciales removibles, prótesis totales o los implantes dentales. Los pacientes que acuden en búsqueda de un tratamiento convencional se les presenta desde la oficina de atención al paciente la opción de poder recuperar aquellos dientes perdidos a través de los implantes dentales. Desde hace 18 años, la Universidad de Cartagena realiza tratamientos especializados a través de una unidad de implantes que fue creada mediante un convenio de cooperación académica entre Bicon Dental Implants y la Facultad de Odontología.
Los usuarios señalan que los procedimientos que se realizan son de excelente calidad. Primero porque tenía unos problemas dentales y vine acá por la cosa de que aquí está la ciencia y también la parte económica. La unidad de implante fue una iniciativa del doctor Mauro Marincola, que es instructor internacional de una firma de implantes Bicom, que acudió a nuestras instalaciones buscando apoyo para realizar diferentes tipos de investigaciones, pero con un enfoque social, es decir, que permitiera una ayuda a la comunidad a través de esta opción de tratamiento, que a nivel de consultorio particular sería muy difícil por los costos económicos que representa para los pacientes que acuden a esta facultad. Me han hecho muchas placas, me hicieron de sensibilidad, me han hecho muchas cosas que en verdad me tienen muy contenta. Y es que ya me están tallando para hacerme una prótesis fija y una removible abajo. En el año 2013, 80 pacientes se beneficiaron con la colocación de implantes dentales en la Facultad de Odontología, especialmente de la tercera edad. Para el 2014 ya se han colocado 50 prótesis dentales. Terminamos este especial sobre odontología con una nota sobre las caries, tal vez una de las más extendidas enfermedades dentales. Las caries es una de las enfermedades dentales que se presenta con mayor frecuencia en las personas y se caracteriza por la destrucción de los tejidos del diente como consecuencia de la desmineralización provocada por la placa bacteriana. Es una patología no infecciosa que resulta del desequilibrio de los depósitos microbianos que están en el diente con el tejido del diente. O sea, se rompe ese equilibrio y hay una pérdida de calcio, una pérdida de fosfato que hace que el diente se debilite, la posición de los dientes, la saliva en las personas, la dieta de las personas, el microorganismo como tal y los factores sociales. Cambios de coloraciones a blanco o a café son indicios de que hay caries. Esta enfermedad está presente en los niños desde edades muy tempranas por falta de cuidados de los padres de familia. Por eso, se ofrece una serie de recomendaciones para disminuir este problema. Las caries en niños va a depender mucho del aspecto básicamente educativo. Hay un tipo de caries que se llama caries de infancia temprana, en la cual el factor etiológico fundamental es la ingesta de azúcares y la permanencia de azúcares por tiempo prolongado en contacto con el diente, dormir con el tetero, y el tetero con alto contenido de azúcar ocasiona una destrucción grande del tejido dentario, sobre todo de los incisivos superiores, que causa mutilaciones grandes en los niños. Eso ocasiona en el niño un problema de adaptación, porque el niño muy tempranamente pierde los dientes, sufre de absceso, dificultades para masticar, y eso conlleva a que incluso el desarrollo normal del niño por su malnutrición se vea afectado. La Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena, a través de sus estudiantes, brinda servicios para que la comunidad haga un buen tratamiento de ataque hacia esta enfermedad, buscando minimizar su presencia. Básicamente lo que se realiza es una educación en higiene bucal, en salud bucal, se le realizan controles de placas seguidos, periódicos, se le realiza profilaxis, se realiza el retiro de la caries con pieza de mano de alta velocidad, se le realiza la cavidad y por ende resina o amalgama, que es la obturación final. Lo más importante es acudir lo más pronto al odontólogo, porque estas caries al avanzar es cuando nos van a presentar esos problemas de cuando ya el paciente necesita un tratamiento endodóntico o un tratamiento más agresivo. Entonces, entre más pronto acuda al odontólogo, es mejor para el paciente. La Universidad de Cartagena seguirá comprometida con la educación y enseñanza de los pacientes para atacar las caries dentales. Recuerde que mantener y tener una buena higiene bucal ayuda a prevenirlas. Llegamos al final de Universo U desde el claustro San Agustín de la Universidad de Cartagena. Nos despedimos. Agradecemos su amable compañía y los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.